Amigos de Criptograma, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles en esta nueva semana. Hoy vamos a platicar de la Fórmula 1. Ya pasó. Es un evento que ya fue, que afortunadamente resultó todo un éxito, pero creo que vale la pena reflexionar sobre algunos tópicos, porque el contrato que ha realizado la empresa que trajo este magno evento es por 5 años. Es decir, apenas ha transcurrido el primero, con muy buenas calificaciones, pero vienen 4 más. ¿Qué implica ello? Independientemente de las críticas que se han hecho a la gente que no está acostumbrada, que no es habitual a las carreras, que fueron por Villamelones, que fueron para rozarse con el jet set, la presencia de Felipe Calderón, dicen algunos que le gritaron asesino, pero otros también dicen que le echaron porras y le pidieron que regrese, en fin, hay de todo. Pero independientemente de ello, creo que vale la pena recordar una vez más que se trata de un evento de primer nivel. Se trata de un evento del primer mundo que acerca a México a los países con los cuales compite en la OCDE, pero lo más importante, es un evento que ha traído inversiones y que ha traído una derrama económica que no puede darse el lujo la Ciudad de México de desperdiciar. No solamente de nuestro país, de cualquier estado de la República vinieron a presenciar un acontecimiento como el de la Fórmula 1, sino incluso de otros países estuvieron en el nuestro. Hay que recordar que con ellos se beneficiaron agencias de viaje, empresas transportadoras, traductores, guías de turistas, choferes, empresas de renta de automóviles, empresas de renta de helicópteros y de aviones ejecutivos, en fin. Se está hablando de una derrama económica cercana a los 400 millones de dólares. Pero cifras oficiales, cifras del gobierno del Distrito Federal, hablan de 200 millones de dólares que no son nada despreciables. Bienvenido entonces esta carpa, esta gran carpa, como le llaman a la Fórmula 1, pero sobre todo ahora el pendiente y ya el titular de CIE, la empresa que trajo este evento, ha dicho, se van a poner a trabajar en ello y es buscar la manera de bajar el costo de los boletos. Y es que en esta primera ocasión en México, después de su retorno allá a más de 20 y tantos años, lo que sí quedaron a deber son boletos más accesibles. Claro, ellos aducen que en México, a diferencia de otros circuitos en el mundo, todo mundo logra un asiento, todo mundo está sentado. Sin embargo, es necesario que se tome en consideración que la nuestra no es una economía como la suiza, no es una economía como la alemana o la de Estados Unidos. La de México es una economía emergente y los salarios también lo son. Esperemos que para el próximo año los beneficios económicos también se traduzcan en un ingreso menor para todas las clases y sobre todo para que sea de acceso popular. Muchas gracias por haberme atendido en esta ocasión. No olviden compartir y sugerir. Estamos en hashtag Enrique Muñoz en Criptograma. Juntos, hagamos tendencia.